¿Han escuchado ustedes hablar de las generaciones que han estado reflejadas en la sociedad con el paso del tiempo? ¿Han escuchado ustedes mencionar cada una de estas, sus características, lo que las distingue, lo que las diferencia de unas de otras? Pues si todavía no están muy en contexto con esto, quédense en su programa Araones en Vivo para que por supuesto vayamos desmenuzando cada una de estas partes que les acabo de plantear. Para esto, el día de hoy está con nosotros Carlos Ditjasá. Él es periodista, es bloguero de moda mexicana y el día de hoy está con nosotros para poder hablarnos un poquito más a fondo de estas generaciones que por supuesto han jugado un papel importantísimo en el transcurso de los años y pues qué decir de los millennials, ¿verdad? De esta generación que actualmente ha tenido pues opiniones, críticas ahí un poquito extrañas, muy divagantes. Y pues vamos a arrancar nuestro programa. Quédense aquí en Aragones en Vivo, una horita nada más. Compartan la página para que en este momento más gente pueda escucharnos, www.periodistasenunión.com.mx. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Ya habíamos tenido el gusto de tenerte aquí en Periodistas cuando nos hablaste un poquito de la moda mexicana. Muchísimas gracias, Andy. Siempre, siempre, siempre es un gusto venir con ustedes. Muchas gracias. Pues vamos a arrancar con este temita que pues es un poquito extenso. Bastante. Obviamente tenemos una hora, necesitaríamos un poquito más para desarrollar cada punto. Pero bueno, vamos a dar una entradita y por supuesto cosas que son un tanto desconocidas todavía en la sociedad. Sí. Pues bueno, sabemos que bueno, estas generaciones han jugado un papel muy importante pues en cada etapa, ¿no? Cada una se distingue por ciertas razones. Hablamos políticas, culturales, de vestimenta, que es como que lo que más llegamos a caracterizar y a identificar. Pero ¿cómo inician estas generaciones? ¿Por qué surgen? ¿De dónde? Bueno, realmente este estudio de generaciones surge por un libro que se llama Generations, The History of America Future, de 1564 al 2064, creo que es. No, 2046. Y los investigadores son Neil Howe y Raymond Strauss. Realmente ellos son los primeros que hacen esta investigación y dividen a la gente por generaciones. Todo lo que la gente dice de millennials, baby boomers, etcétera, tiene fundamento en ese libro. Okay. Entonces, claro, siempre ha habido cortes generacionales, etcétera, pero los primeros en investigarlos de tal manera fueron ellos. Es un libro de los 80s, entonces es relativamente reciente. ¿En qué se basan para poder hacer estas limitaciones generacionales? Bueno, esto es algo muy interesante porque, según ellos, cada generación es parte de una vuelta, llamémosle así, porque en inglés es turning y creo que el libro no está traducido en español. Okay. La mejor traducción que puedo encontrar es vuelta. Entonces, cada veintitantos años, según ellos es cada 22, según otros autores es cada 26, sucede una vuelta. Y el conjunto de cuatro vueltas corresponde a un seculum. ¿Qué es un seculum? Es una palabra en latín para hablar de la longitud de una vida humana, o sea, unos 80, 90 años. Eso es un seculum. Okay. Entonces, estos seculum son pues vidas humanas en las que existen cuatro generaciones o cuatro vueltas y son cuatro cambios trascendentales en la vida de esa persona. ¿Qué es lo que forma una generación? Pues para empezar, una generación son personas que viven en el mismo contexto, que han presenciado los mismos eventos históricos y principalmente que se sienten identificados con esa generación. O sea, que han vivido más o menos lo mismo en el mismo lugar y al mismo tiempo. Y más o menos este contexto del que tú me hablas es lo que corresponde a este rango de las generaciones, entonces. Y de ahí se mete entonces lo que tiene que ver con cultura, con vestimenta, con forma de hablar, por supuesto, ¿no? Muchísimo, todo. Todo esto, por supuesto, es cuestión social, pero ¿cómo ha cambiado con el transcurso del tiempo tomando una referencia? Los millennials. Los millennials,
Es que para hablar de los millennials, forzosamente se tiene que hablar de las siete generaciones que coexisten actualmente, que van desde lo que llaman la gran generación, que vivió de, bueno, nació entre 1901 y 1927 y actualmente está muriendo. De hecho, en Estados Unidos solamente el 4% de la población es generación GI o la gran generación. Está ya casi, o sea, desapareciendo. Ya está extinguiendo, generación. Pero aún sigue. Y ellos fueron los que formaron los valores de la América, bueno, los Estados Unidos modernos. Creo que cabe aclarar algo. Esta teoría realmente solo estudia a Estados Unidos. Sin embargo, los autores al poco tiempo se dieron cuenta de que otros países desarrollados compartían los mismos aspectos. Y es muy curioso porque a partir de lo que sería la generación baby boomer, finales de los baby boomer, X millennial, lo que sigue. Sí. Estas diferencias entre México y Estados Unidos se empiezan a borrar. Ya por empieza a la verse globalización, esa, por la mejora económica en el país en los últimos 20 años, por muchísimas cosas. Sin embargo, aclaro desde el principio, esta teoría solamente estudia a los Estados Unidos y los eventos de los que voy a hablar a continuación solamente fueron de Estados Unidos. Sería nuestra tarea encontrar el equivalente mexicano a ellos. Exacto. ¿Por qué en los Estados Unidos? Porque de ahí son los investigadores. De ahí son los sí. investigadores. Entonces, ellos son los que inician con esto y a partir de ahí empieza a recorrerse a México. ¿Cómo? No. Se adaptó realmente por varias cuestiones de publicidad, de estudio Perfecto. De tendencias, etcétera. Se adaptó y pues como son los únicos, bueno, no los únicos, sino los que tienen la teoría más completa y es de Estados Unidos, se tropicaliza dependiendo del contexto. Ok, es la más usada, por así decirlo. Vamos, entonces. Hablando un poquito de cada generación, pues hay que empezar a dar sus características, vaya, ¿no? Okay. ¿Cómo las identificamos Okay. a cada una? Como dije anteriormente, cada generación tiene sus características, su contexto sociopolítico y económico y hechos que marcaron su vida. La Así primera es. Sería la gran generación, ya lo dije, nació de 1901 a 1927. Estas fechas pueden variar, por supuesto. Sí, son los, una prox. Los eventos que los marcaron fueron, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial y las migraciones masivas del campo a la ciudad. Ok. La siguiente, que normalmente una generación es el padre de la que sigue. Y eso se desdibuja ya recientemente. La siguiente sería la generación del silencio. La generación del silencio nació entre 1928 y 1945. Ellos presenciaron la Guerra Fría y el macartismo. Mientras sus padres fundaron unos valores muy sólidos para la sociedad, realmente la generación del silencio, debido a la opresión que vivían gracias al macartismo, para quien no lo conozca, porque bueno, yo no lo conocía, asumo que es algo que se debe aclarar. El macartismo fue un movimiento político del senador de Missouri, Joseph Raymond McCarthy, en la Guerra Fría, en el que toda persona que pareciera comunista o, bueno, con tal de erradicar el comunismo en Estados Unidos, se perseguían a los comunistas y fue una casa de brujas, porque eran así persecuciones sin ninguna base ni nada. Así es. Entonces, debido a su opresión, ellos empezaron a trabajar mucho para el gobierno y son quienes realmente fundan estas instituciones. ¿Qué? O sea, una generación sí, muy oprimida, sí, sí. muy obediente. Y curiosamente, ningún presidente de Estados Unidos ha sido de esa generación. Luego siguen los baby boomers, que realmente se podría decir que es la generación más trascendental del siglo XX. Sí, justamente. Ellos nacen entre 1946 y 1964. Ellos empiezan el movimiento contracultural, se vuelven hippies, se vuelven un montón de cosas. Viene gente como Jack Kerouac y Hunter S. Thompson y todos los periodistas raros que vemos en la carrera, rompen con la literatura, rompen con las artes, son los que más sustancias ilegales consumieron de jóvenes, son los que se rebelaron, los que se metieron a los movimientos sociales, los que metieron el marxismo a las escuelas, o sea, claro, que empezaron como que a levantarse, ¿no? Fue una rebelión horrible. De hecho, a lo mejor no todos lo han leído, pero yo recuerdo que mi madre compartía mucho este texto que decía que era la primera generación, o sea, no decían explícitamente los baby boomers, sí, sí, sí. Pero decían somos la primera generación regañada por sus padres y regañada por sus hijos. Pues técnicamente es esa generación los baby boomers. Okay. Ellos así lo voltearon todo de cabeza. La siguiente es la generación X. La generación X es curioso porque mucha gente de esa generación no se siente identificada con ninguna.
Ellos nacen entre el 65 y el 80, y curiosamente hace 2-3 años se acuñó el término Xenial para la gente entre los millennials y los X que no se identifica con ninguna. Okay. Hay una cosa Hubo una medio, cosa rara, o sí, sea, fue un extraña. sinsentido. ¿Ellos qué fueron? Pues técnicamente los que fueron jóvenes en los 90s y vivieron el grunge a todo lo que daba, y que vivieron, y que de hecho hoy en día tienen una adultez muy rara, son los más endeudados, o sea, de deuda personal. Fueron los que iniciaron los startups, o sea, estas empresas que surgen Sí. de la cooperación. El arte de los 90s, para quien lo haya investigado, el performance, el arte conceptual, fue raro, fue extremo, fue, o sea, realmente una generación disidente. Así Después de ellos siguieron los millennials, que tanto critican y analizan y quieren y odian. O sea, los odian porque también están cambiando muchas cosas, pero los quieren porque son muy buenos consumidores. Uf, ni lo digas, ¿eh? El millennial, o sea, aquí hay una disyuntiva, porque nadie realmente se decide si el millennial está a punto de cumplir los 40 o está apenas sacando su licencia de conducir. Así es. Según Así es. las cifras que yo tengo, nacen entre el 81 y el 97. ¿Ok? Ajá. Entonces, cuando hablamos de los millennials, que normalmente nuestros jefes nos dicen, ay, estos millennials, y pues yo no lo soy, ¿no? Yo tengo 20 años, pero o sea, el millennial tiene entre 30 y 25 más o menos. Okay. Ellos entraron a la fuerza laboral en plena recesión. Okay. Entonces, algo que me salté, a los baby boomers los marca el asesinato de Kennedy y los marca Woodstock, los marca el verano del amor, a los X los marca MTV, o sea, esa canción de la estrella, el video mató a la estrella de la radio, Video Killed the Radio Star, realmente es lo que define a la generación X. Y los millennials, ¿cuáles fueron los hechos que marcaron su carácter? La elección de Obama, la legalización del matrimonio gay y realmente la revolución digital. Así O sea, es. Ese, creo que ese es el ese es punto el más punto. fuerte. Ahora, ¿piensan que el mundo se acaba con los millennials? No es cierto. No. Llega la generación Z, que nace entre el 98 y el 2010. O sea, ahorita son los niños youtubers que vemos Sí, y esta gente a los que recién nacidos que ya te dominan el teléfono. todavía no, fíjate, porque después de la Z, o sea, la Z, ¿qué es lo que ha vivido? Realmente la revolución que ha marcado a la generación Z es que no recuerdan un mundo sin internet. Puede que tal vez no tuvieran internet en su casa, pero ya sabían que existía. Aunque así les advirtieran los riesgos del Sí, internet y el porno, ya sí. sabían que existía. No recuerdan un mundo sin redes sociales, sin YouTube, sin esas cosas. Y la generación alfa, que no se ha explorado realmente, nació en el 2011 y todavía no acaba de nacer. Se supone que acabe en el 2025. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Pues en el kinder, yo creo. Y Sí, sí, esta sí. generación, pues realmente se dice que será la que globalmente será más rica. ¿Y qué hechos los han marcado? Pues aún no lo sabemos. Quizás la elección de Trump. Puede ser, O, bueno, tal ahí. vez ese es un evento muy millennial. Sí. Cuando digo que se desdibuja esto de que los padres son, la generación anterior son padres de la generación siguiente, pues es realmente una cosa de los baby boomers, porque ellos se divorciaron, se casaron, y probablemente los millennials sean incluso los hermanos menores de la generación X, los hermanastros, Ah, los medios hermanos del segundo o tercer matrimonio del baby boomer. O sí, tienes sea, el siglo razón. XX cambió muchas cosas. Ha dejado de ser consistente ese patrón, pero Y pues bueno. vamos a ver como comenta Carlos, qué va a pasar ahora con la generación alfa, ¿no? ¿Qué está sucediendo todavía con los millennials, que son como que los que están más en boca de todos actualmente? Vamos rapidísimo a nuestro primer corte, no se despeguen, seguimos aquí hablando de las generaciones en la sociedad. Sigan en Periodistas en Unión. Seguimos aquí en su programa Aragones en Vivo a través de Periodistas en Unión. Gracias por seguir escuchándonos. Quédense aquí con nosotros. Y pues seguimos hablando de estas generaciones que se han visto reflejadas y que han tenido diferentes contextos, pues en la sociedad. Por supuesto que han marcado el futuro que nos han dejado muchísimo también, ¿verdad? Hablábamos un poquito sobre las características de cada una de ellas y tomamos quiero tomar como referencia a los millennials. Ya les hacía el comentario que pues no tienen como que qué son en sí, ¿no? ¿Cuál es la función y que si son flojos y que si esto y que otros dicen que son los buenos, que son los, ok, infinidad de cosas.
Hay diversos puntos que sí podemos, claro, como cada generación, diferenciar de unas con otras. ¿Cómo definimos al millennial? ¿Qué caracteriza, perdón, a esta generación millennial? Para empezar, el millennial no es flojo. O sea, vive en situaciones laborales grotescas y definitivamente no es flojo. Es mimado, sí es mimado. Incluso el mismo Howe, que es el que propone esta teoría generacional, dice que los baby boomers fueron muy buenos padres. O sea, fueron muy buenos padres tanto de los Zetas como de los millennials. Y reconoce la labor de ellos, pero resulta que la generación más productiva en este caso fueron los millennials. ¿Qué es lo que define? Han renunciado a las instituciones. ¿A qué me refiero con esto? Han renunciado al matrimonio, a la iglesia, al gobierno. O sea, vamos, que a todas las instituciones clásicas, que tal vez la generación del silencio fue la que más definió para qué. Para crear nuevas instituciones. Algo de lo que se hablaba hace poco es que la cultura se está privatizando en vez de ser parte del gobierno. Es decir, que la gente ya no va a los museos del gobierno, ya no sigue los planes públicos, ya no sigue esta educación pública, sino que todo se ha vuelto privado. O sea, van a museos privados, ven investigaciones independientes, ven un arte que tiene motivaciones individuales y no tiene realmente comisiones gubernamentales. O sea, ¿este enredo qué significa? Pues que ya ven lo que cada quien se le antoja subir en su propio Instagram, Así en su es. propio canal, lo que quieren mostrarte, lo que cada quien en su Cuestiones propio. laborales también, ¿no? Ahí tenemos a Exacto. los mentados freelance. A los freelance, de hecho, los millennials, los Z, e incluso, esto es algo que empieza mucho con los X, son freelance. Así es. Entonces, realmente están renunciando a todas estas instituciones, empiezan a crear nuevas. Nuevos estilos de vida, nuevas formas de trabajar, de todo. También algo que los define mucho es que son una generación muy gay. Si nos vamos mucho a la teoría queer y todo, otra institución de la que han renunciado es la misma heterosexualidad. O sea, y ya ni siquiera es esta dicotomía de homosexual, heterosexual, ya es así libre, lo que sea, no Sí. binario. Han explorado la misma plasticidad del cuerpo, o sea, se tatúan, se cambian, se modifican, pueden cambiar de sexo, pueden cambiar esto. Obviamente esto de los transexuales es un tema más profundo, pero Claro. los millennials realmente le han dado mucha apertura a ¿cómo decirlo? A la homosexualidad en los medios mainstream. También se puede decir, los millennials mataron a las subculturas. Así es. Ellos vivieron el cambio de milenio, se dieron cuenta de que no pasó nada y pues, bueno, mataron a las subculturas. Podríamos decir que hay una mayor libertad. Muchísima. Y ahí me surge una duda. Comentabas, bueno, hacemos referencia a esta libertad en distintos ámbitos. He tenido la oportunidad de platicar entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre de más o menos la edad. Y está esa situación de yo no quiero hijos, no, yo tampoco quiero hijos, no, yo no, o sea, como que la mayoría de esta generación está como que se quiere deslindar de eso, ¿no? ¿Podríamos decirle deslindarse de de responsabilidades o a qué se debe esto? Pues no son tanto deslindarse de responsabilidades, o sea, porque tú estás asumiendo que la responsabilidad de cada mujer o cada persona es tener un hijo o dos hijos o los que sean, ellos dicen, pues, yo, ¿por qué? O sea, ¿quién dice? Sí. Pues que debo tener hijos. Y es algo muy curioso, porque incluso si nos vamos muy atrás, la generación que empieza a luchar por el aborto son los baby boomers, más específicamente en los 70s, que empiezan muchas feministas radicales después de la liberación sexual a pedir aborto. Y empieza con ellas en los 70s, pero en los 70s realmente no fue tan fuerte el Ajá, movimiento. sí. O sea, claro, era alarmante para muchas personas. La generación X volvió a luchar por el aborto. Los millennials, pues vamos, nada más ve la ola verde que acaba de suceder. Así La es. generación Z también está luchando por eso. Muchos ni siquiera han alcanzado la mayoría de edad, pero están conscientes de que deberían tener Sí, sí, acceso al sí. aborto. Y ante esto podríamos decir que en cuestiones de yo no quiero hijos o vamos a este otro tema, en cuestión de aborto, la tasa de natalidad va a empezar a
a disminuir. De hecho, ya disminuyó. ¿Qué va a pasar entonces? Disminuyó muchísimo desde el 2011. Y pues, ¿qué va a pasar realmente? No lo sabemos. Lo que sí, se van a seguir consumiendo muchas cosas. Siguen naciendo bebés, o sea, eso es definitivo. Sí, sí, sí. O sea, 8 de cada 10 mujeres van a tener un hijo en su vida. Sí, sí, sí. O sea, no se va a extinguir la raza humana ni nada. Ni es un plan de la ONU para que desaparezca la humanidad. No, simplemente son cosas que suceden de forma generacional, etc. Quiero retomar este tema que hablé sobre que una generación es más gay, más, etc. Sí, sí, sí. Una de mis autoras favoritas, que es Camille Paglia, una feminista libertaria, hizo un libro llamado Sexual Personal. Y desde el arte analiza cómo, de hecho se llama Sexual Personal, Arte y Decadencia desde Nefertiti hasta Emily Dickinson. Y dice que cada que empieza a formarse una nueva sociedad que podría compaginarse con estos nuevos ciclos que definen Howe y Strauss, se vuelven a hacer roles de género muy sólidos, o sea, las mujeres a estos, los hombres a estos, y una mujer de la y una imagen de la mujer muy femenina, o sea, hiperfeminizada, y una imagen del hombre súper masculina. Okay. Que incluso podría verse en el siglo XX con las esculturas de Arno Breker a inicios del siglo XX, que era el escultor nazi por excelencia, de estos hombres musculosos, etcétera. Sí, más grotescos. Ajá, pues no tanto grotescos, sino que perseguían un ideal griego de un cuerpo musculoso, exacto, sí, robusto, sí, sí. Ancho, y en palabras de Camille Paglia, luego acaban volviendo esas esculturas de muchachos que parecen fideos húmedos, ¿no? Entonces, ella misma dice que esta manía transgénero, como ella le llama, transgender manía, no es la primera vez que sucede, sino conforme se van sofisticando las sociedades y van decayendo y van buscando nuevas maneras de renacer, estos roles de género se van difuminando. Ahora, esta Howie Strauss define que estos cuatro ciclos que se viven en el séculum, o sea, estas cuatro vueltas, sí. empiezan como una cumbre, como un despertar, un desenredo y una crisis. En la cumbre están los valores a todo lo que da, o sea, están completamente bien establecidos. En el siglo XX, ¿quiénes vivían en la cumbre? La gran generación y la generación del silencio. En el despertar, dejas la colectividad para empezar a buscar tu individualidad y a rechazar los valores que te imponen estas instituciones, lo cual serían los baby boomers. Me voy a ir a vivir a comunas, me voy a divorciar, voy a fumar marihuana, voy a ser hippie, no voy a vivir como mis padres dijeron, etc. Claro. Luego es un desenredo. O sea, ya es la individualidad al máximo, yo me alejo de todos ellos, yo veo qué hago. Claro, independencia. Y empiezan a buscar una independencia, pero separarse de todo. Podría incluso trasladarse a lo que sería la generación X, que dijo, voy a hacer performance extremo, me voy a separar de mis padres, voy a renunciar a la familia, voy a vivir solo, no voy a tener hijos, etc. Y es algo que se ha repetido, ¿eh? O sea, ¿por qué lo vemos con el siglo XX? Porque son los que siguen vivos. No tendría sentido hablar de la generación perdida de inicios de 1800, porque ya ninguno de ellos vive. Claro. Y luego está una crisis. En la crisis absolutamente todo pierde sentido. ¿Y qué buscan? Encontrar nuevos valores en la sociedad, sí, para formar nuevas instituciones, crear nuevos valores y un nuevo orden, llamémoslo así. No así el nuevo orden mundial de los sí, Illuminati. Eso es ciencia ficción. No. O sea, realmente buscar un nuevo orden. Así como en algún momento se abandonó la monarquía y nos volvimos republicanos, pues ese tipo de órdenes, exacto, se buscan. Sí, sí, sí. O sea, un nuevo tipo de tener empresas, un nuevo tipo de formar familias, que podría verse con el poliamor, con las familias diversas, con la adopción homosexual, con todo este tipo de cosas. O sea, no es ningún plan maquiavélico de instituciones grandes, sino simplemente como el mood de la generación. Claro. Entonces, ahorita nosotros, ¿en qué vivimos? En crisis, en una crisis financiera, moral, social, de todo tipo. Totalmente. Ya hemos llegado a un nivel de sofisticación muy grande y estamos abandonando estos valores clásicos que teníamos. Entonces vivimos en tiempos de crisis. Tan así, los millennials entran a la fuerza laboral en 2008, más o menos por ahí. ¿Y qué estaba en el 2008? La gran recesión, bueno, no la gran recesión, sino esta recesión del 2008, la crisis bancaria del 2008. Claro, sí, sí, sí. O sea, es normal, ya ha pasado y volverá a pasar. Híjole, Carlos, de verdad que es un tema extensísimo, de verdad. Mucho. Y yo creo que de todo esto que nos estás diciendo, si nos aventamos más la plática, salen más cosas. Creo que son cosas que no tan fácil se pueden definir,
porque volvemos a lo mismo, cada autor dice una cosa, otros dicen otra, y pues a partir, de acuerdo a eso, pues no sabemos en ciencia cierta, pues quién tiene pues, completamente la razón, ¿no? Nosotros sí. No vivimos ahí, no estuvimos, claro, nos alimentamos de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, a quién conocemos principalmente, y a raíz de eso, pues, como comentas tú, vienen todas estas etapas de las que hemos estado hablando. Vamos rapidísimo a nuestro segundo corte, regresamos, quédense en su programa Aragones en Vivo. Seguimos aquí con Carlos platicando sobre las generaciones y pues tocando un poquito el punto de los millennials para ir cerrando un poquitín esto. ¿Cómo se encuentra la mentalidad política en el millennial? Wow, ese es un tema muy complicado porque, ¿cómo podemos decirlo? Realmente cuando tú hablas ya en el siglo XXI no entiendes mucho de ideología. Todo el mundo dice izquierda, derecha, pero nadie sabe realmente qué es la izquierda. Exacto. Y qué es la derecha. Así. Ni de dónde surgen, ni qué son, ni nada. Incluso cuando tú hablas con los votantes de la izquierda más recalcitrante y les cuentas, o sea, les sacas una plática normal, oye su pensamiento y dices, oye, pero este tipo es de superderecha, ¿cómo votó por un partido político de izquierda? Sí, sí, sí. De hecho, esto es muy interesante porque hubo un momento, o sea, hay que ver algo, los baby boomers votaron y los millennials curiosamente casi no votan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estas últimas votaciones que hubo en Estados Unidos para elegir senadores, gobernadores, etcétera, ganaron los republicanos. O sea, los pongo en contextos. Republicanos son la derecha de Estados Unidos. Entonces ganaron los republicanos y cuando estuvieron analizando dijeron, oye, ¿y quién le dio los votos a los republicanos? Fue el voto joven. O sea, ¿qué onda? Fueron los millennials, porque los Z todavía no cumplen 21 años, que es la mayoría de edad para votar allá. Así es. Entonces, ¿qué onda? Entonces, quienes decidieron que durante los últimos años los demócratas fueran los presidentes, fueron realmente los baby boomers. Entonces, no sabemos, no entienden de ideologías, que realmente creo que es algo que se vio mucho en la campaña de AMLO. Los millennials van a votar por quien tenga el mejor equipo de marketing. O sea, y no es la primera vez que pasa. Ahí está el movimiento del Mayo francés, que realmente fue más un movimiento de marketing, con gente guapísima, con muy buenos músicos, con muy buen cine, más que realmente propaganda política. O sea, nada más ve la contradicción entre la izquierda de carácter libertario, o sea, no de política económica libertaria, sí, sino sí, sí. Una izquierda liberal de los franceses, o una izquierda, vamos, liberal, supuestamente comunista, que no correspondía nada con lo que era casi casi su Biblia, que era el libro rojo de Mao. Que tú lees el libro rojo de Mao y dices, ¿dónde queda la libertad acá, no? Claro. Entonces, es muy raro, porque de repente los millennials pasan de un partido a otro. La tendencia que tú ves en Twitter o que tú ves en redes sociales, es que todo el mundo quiere votar por los demócratas, pero cuando tú hablas con ellos en persona, o hablas con un millennial de a pie, o con gente que encuentras por allá, resulta que, aunque digan que van a votar por demócratas o por la izquierda, su pensamiento es muy de derecha. ¿A qué se debe, según Javi Strauss? Porque como vivimos en crisis, estamos regresando a valores clásicos para formar una nueva sociedad. Así es. Es por eso que todo el mundo está preocupadísimo, que dicen, ¿por qué surge una nueva derecha, o un auge de la derecha, o de la ultraderecha, como le llaman, que en realidad es nada más derecha conservadora? Sí. ¿Por qué surge en Latinoamérica? Bueno, pues porque los baby boomers ya nos pusieron mucha izquierda, ahora los millennials están votando por la derecha. Y es algo muy curioso, porque la izquierda ha tomado los medios y la gente de derecha es muy silenciosa. Tú puedes declararte abiertamente izquierdista y nadie te dice nada. Bronca, pero si tú te declaras abiertamente de derechas, uf, se te viene el mundo encima. Sí. Entonces, habría que hacer un análisis sobre los medios, sobre comunicación, que no sé si lo haya. Entonces, es complicado hablar de la tendencia política millennial, porque todos en apariencia son de izquierda, son demócratas o lo que sea, y en realidad se refleja otra cosa en las votaciones. ¿Qué de añadir? Estuvo muy reñido. Beto O'Rourke perdió contra Ted Cruz por una diferencia, creo que del 2%. Sí, sí, sí. Y bien dices, un análisis que incluye no. Ahí... Sí, 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 que podríamos meternos de aquí, de allá, del otro, y sacamos algo increíble, es ¿no? Muy raro, es muy raro. O sea, yo no sé. Y empezando porque, bueno, creo que estamos, bueno, como jóvenes, hay un poquito como ahí de titubeo de me gusta la política, me gusta la ciencia,
O sea, es muy raro, al menos cuando yo leo o busco algo, que alguien diga, o platicando tan simple, ¿no? Con tus mismos amigos, ¿sabes de ciencia? No, no sé de ciencia, lo mío es el deporte. ¿Qué está pasando de esto en política? Ah, no sé, desconozco. Entonces podríamos decir que también hay una parte ahí de desinterés, de miedo, podremos decirlo también. Miedo no tanto, más bien desinterés. Porque, digo, acá ganó si se me va a venir el mundo encima. La política, la verdad, llega a aburrir. O sea, no es lo mismo hablar de política que de espectáculo. Exacto. Y ahora, nosotros lo vemos como estudiantes de ciencias sociales, que somos la mayoría en la UNAM. Uh-huh. Y, curiosamente, sí somos una mayoría de personas que estudian ciencias sociales, pero es una mayoría de población universitaria, no de población a nivel país. Ok. Entonces, ¿sí? Realmente lo estamos viendo desde nuestra esfera social, donde así hablamos es. De política todo el tiempo, donde hablamos de teorías todo el tiempo, donde sí sabemos quién era Kapuscinski, y los demás, pues, si no lo saben, les vale. O sea, no hay mayor interés, es como, no lo sé, pues, ¿cuál es la bronca? Y creo que es una visión que se ve muy sesgada por nuestra visión política y social que nos dan nuestras mismas carreras. Entonces, yo creo que sí tendríamos que incluir a los científicos, a los ingenieros, por etcétera, supuesto. Para analizar qué está sucediendo, porque, o sea, tú te puedes dar cuenta que incluso en nuestra carrera, vemos de, o sea, que es comunicación, y es de aclarar que Sandy y yo somos de la misma generación en la escuela, todo el mundo está metido en movimientos de feminismo, de política, de propaganda, claro, y cuando tú te sales de las 3-4 carreras sociales, o sea, o te vas a derecho, o te vas a ingeniería, o te vas a etcétera, y solo estoy hablando de la FES Aragón, nadie está involucrado en ninguno de esos movimientos, y todos parecieran tener una vida, entre comillas, normal. O sea, nosotros somos bastante ideológicos, pero nosotros somos los menos, curiosamente. Exacto, pues ahí está, ustedes que nos están escuchando, ¿qué opinan? ¿Cómo ven toda esta parte de la que estamos tratando y que por supuesto creo que ahorita no llegaríamos a algo más en concreto, porque como comenta Carlos, no hay como que un estudio ahí muy, muy enfocado a esta situación. ¿A qué generación pertenecen ustedes? ¿Cómo era? ¿Cómo se comportaban en esa generación? ¿Les gustaba? ¿No les gustaba? ¿Les hubiera gustado vivir en alguna otra generación? Unas preguntitas para que pues ahí estén un poquito cuestionándose y ahí lo puedan platicar entre los miembros de su familia, por supuesto, sus amigos. Dentro de estas generaciones que estuvimos tocando, existen las llamadas subculturas. Estas subculturas son grupos de personas que comparten ciertas características, comportamientos, por supuesto, pero que están un poquito deslindadas de la mayoría de los miembros de esa sociedad. Platícanos un poquito de las subculturas, ¿cómo empiezan a surgir? Bueno, ¿cuál es su objetivo? Siempre ha habido grupos de gente que le llevan la contra a otros, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Realmente una subcultura, tenemos que verlo, bueno, al menos en términos mediáticos, entre lo mainstream, o sea, mainstream, que sería algo así como el canal principal, y lo underground, que es lo subterráneo. Entonces, realmente las subculturas siempre han sido lo subterráneo, lo poco conocido, lo contracultural, o sea, que le lleva a lo corriente. Normalmente nosotros entendemos como subculturas a los arquetos, los hippies, etcétera, y sí lo son, pero también, o sea, las subculturas podrían irse en algún momento la izquierda republicana de la Cámara Parlamentaria, en donde nacen justamente la derecha y la izquierda, fueron una subcultura, que luego se acabaron poniendo como cultura. Okay. Entonces, realmente, ¿qué es la subcultura? Vamos, la gente que le lleva la contra el orden establecido. Así es. ¿Sí me expliqué? Sí, okay. Sí. Volvemos a lo mismo, a esa mayoría, ¿no? Que está como dominando ese espacio, ese país, esa nación, esa etcétera, ¿no? Y no tan lejos, podemos delimitarlo un poquito más. En nuestra misma colonia pueden haber subculturas. O esto sí es como que rasgos más grandes. Creo que corresponden un poco más a la corte generacional, okay, o al contexto sociopolítico de esa época. O sea, siempre va a haber gente contreras, ¿no? Como le llaman, pero definitivamente es algo que no creo que se pueda delimitar tanto. Ok. Estas subculturas
se están, bueno, están asociadas a esos valores negativos, a esa manera de desorden, de caos, etcétera. Son prejuicios. Regresando de nuestro último corte, vamos a resolver esta preguntita. Quédense aquí en su programa. Sigue aquí con nosotros, Carlos. Ya regresamos, gracias por seguir aquí con nosotros, por escuchar un programa más, después de, pues hay un puentecito que nos aventamos. Sigan compartiendo nuestra página para que por supuesto haya más audiencia, no solo en este programa, sino con todos mis demás compañeros. Recuerden www.periodistasenunion.com.mx. Y si gustan comunicarse al teléfono en cabina para hacer un comentario, mandar algún saludo, participar en las charlas que tenemos aquí o lo que sea, pueden marcar al 7593-7654 y por supuesto con gusto se les atenderá. Antes de ir a nuestro corte, aquí platicamos un poquito ya, adentrándonos a las subculturas. Y lanzaba esta preguntita, Carlos. Sobre los valores negativos que se les asocian a estas subculturas. ¿Estos se consideran prejuicios? ¿Cómo está esta situación? Pues no son prejuicios, y es que muchas subculturas sí defienden valores que se consideran negativos para la época. Por ejemplo, los hippies creían en la libertad y creían en las drogas y creían en la diversidad. Y vamos, yo te estoy hablando de un contexto de los 60, 70, después del macartismo, con dos generaciones bastante reaccionarias como padres. Entonces, los valores de los hippies eran considerados negativos en ese entonces. Luego, en una época muy optimista como los 2000, etcétera, la última tribu urbana que hubo, que fueron los emos, pues tenían como valor principal la muerte, la depresión, etcétera, Exacto. que pues se consideraban valores negativos. Y ahora lees Twitter y todo el mundo se quiere morir, ¿no? O sea, ¿cómo? Ajá. Sí. Entonces, pues realmente no es tanto prejuicio, sino que simplemente van en contra de los valores de esa época y tienen, obviamente, y esto es algo de lo que me gustaría hablar después, música que sirve para, una música, un atuendo, lo que sirve para delimitar qué es esa tribu o esa subcultura. Bien comentas ahorita. Antes todos se querían morir, estaban deprimidos, se cortaban, en este caso específico de los emos. Ahora ya todos nos queremos morir y al contrario de preocuparte, es como, híjole, ¿no? Yo también lo apoyo. ¿En qué momento? ¿Cómo sucede esto? ¿Volvemos a lo mismo en la cuestión de la crisis en la que nos encontramos? ¿O a qué se puede deber? Muy probablemente, ahora sí, eso yo tampoco lo entiendo realmente. No tengo la autoridad académica ni moral para hablar de eso. Sí, porque de verdad es una situación súper extraña, Sí, ¿no? sí, sí. Aunado un poquito a toda esta problemática en la que nos estamos encontrando, ¿logran influir en el resto de la sociedad? Bueno, definitivamente porque todas las subculturas se acaban comercializando. O sea, por ejemplo, ¿qué podría ser? Los supuestos anarquistas del movimiento Yo Soy 132, que fue lo Ajá. único que llevaron y lo único que logró ese movimiento, pues bueno, que se abriera una boutique de Dr. Martens en la Roma, ¿no? Bueno. Entonces, ahí sí influyó en la sociedad porque ya todo el mundo quería usar Dr. Martens. Y pues, claro que influyen, claro que llegan a los medios, se vuelven mainstream, ayudan a cambiar la sociedad, pero no es realmente una piedra angular en el desarrollo. Quizás Perfecto. los hippies, que se volvieron bastante académicos, ¿no? Pero los demás no sé. Ahí habría que investigar otro análisis, algo, Sí. buscarle y algo vamos a encontrar No seguramente. me atrevo a decir que no se han hecho estos análisis, simplemente yo no los he encontrado. Si alguien los tiene o si alguien los conoce, comuníquense al número de cabina o déjenme un comentario en mi blog, yo con gusto les mandaré un correo. O Increíble. escríbanme, escríbanme. Ahí están todos mis datos en mi blog, que es carditsanza.blogspot.mx. Gracias por compartirnos las redes. Gracias. Tú estás muy enfocado y adentrado y investigas y le haces a todo esto Sí. de la moda mexicana, Sí. principalmente. Por supuesto, cada una de estas subculturas las identificábamos por su vestimenta. ¿La vestimenta que ellos tenían, podríamos considerarlo sinónimo de moda?
En algún momento se tuvo que poner de moda. O sea, los hippies definieron mucho la moda de los 70s. Los rockeros definieron mucho la moda de los 90s, los darks, lo que sea. Y esto es una cuestión muy interesante, porque antes tú, como parte de una subcultura, tenías que invertir mucho, 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 mucho. De hecho, incluso en The Guardian se habló hace 2-3 años si las subculturas se habían acabado, y la verdad es que sí. O sea, realmente, si tú eras darketo, como te duraba tanto la onda de ser darketo, o sea, 5 o 10 años, podías ahorrar y comprarte toda tu ropa de darketo. Hay una foto que a mí me encanta de un chavo que tiene su cresta color negro, está completamente maquillado en negro. O sea, vamos, que hasta parece Úrsula y está cargando un bebé y es Navidad. O sea, y parece una foto como de una fiesta de disfraces, pero no, ese hombre realmente se vestía así y estaba tan comprometido con el performance de ser darketo que incluso en Navidad y con su sobrino, asumo que su sobrino, estaba así, ¿no? Entonces, esa era parte del compromiso de Arqueto, y ahora nos parece irrisorio, pero vamos, que esa persona iba completamente en serio en aquel entonces. Ahorita, ¿qué sucede? Y bueno, la música de los Arquetos solo lo escuchaban los Arquetos, la música rockero, hippie, nada lo escuchaban los hippies, etcétera. Y ahora ya no, con todo el capitalismo, la globalización, etcétera. Y una cosa fundamental que es el fast fashion, o sea, no entiendo por qué no estamos estudiando a Zara como si fuera la Segunda Guerra Mundial, porque es el cambio trascendental del siglo XXI. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que diluyó todas las subculturas. O sea, si hoy te sientes darketa, la ropa es tan barata y es tan accesible que, vamos, compras tu ropa oscura y ya eres darketa esa semana, y luego te vuelves hippie, y luego si salen así cosas como de chica dominera, te lo compras. Y escuchas esto y escuchas lo otro. Ajá, y ya tu lista de Spotify es así anarcocholo, cumbia, conceptual, hippie, rockera, ¿no? Entonces, o sea, ¿podríamos decir que han desaparecido? Sí. Sí, la última que hubo fueron los emos. Y esto es algo muy interesante, porque los emos escuchaban música emo que sería tal vez Simple Plan, no sé, o sea, chicos, yo tenía 4 años en esa época, no me acuerdo qué música sonaba, no sé, bueno, Simple Plan, Green Day, etcétera. Pero realmente era la música que se escuchaba en general. O sea, no era música exclusiva para ellos. Y gente que nunca fue emo los recuerda así con añoranza de sus años adolescentes. Pero realmente, ¿qué empezaron los emos? Y esto es así increíble, la selfie. Todo el mundo ha visto la foto de ese emo de ojos azules que solo se le ve un ojo y tiene el peinado tan característico. Los emos fueron la subcultura de la imagen. Mataron a la música y metieron a la imagen. Y ahorita todos estos subgrupos que hay en Instagram, que cada vez son más limitados y más reducidos, es por imagen. Vamos, que realmente los emos fueron quienes popularizaron las selfies. Tan así, este capítulo creo que es de D.O.C., que Paris Hilton dice, la selfie es el nuevo autógrafo. O sea, ve cómo lo cambiaron. Exacto. Y estaban coexistiendo los emos, Paris Hilton y todas estas cosas. No sé si realmente fueron los emos, o fue el capitalismo, o fue el fast fashion, o fue la selfie la que mató a las subculturas. Okay. Hoy día tú eres mainstream, ya no te identificas con nada. Así o es. Si te identificas con algo es 2 semanas. Y si pasas después, obviamente 2 semanas es retórico, no puede ser más. Sí, claro. Pero si pasas ese tiempo, vamos, ya eres ridículo. ¿Te acuerdas por allá de esos trágicos años 2012, 2013, que todos se ponían un dedo abajo y todos pensaban que eran hipsters? Y hoy en día tú ves un hipster y dices, madre de Dios, qué horror. Sí, pero volvemos a lo mismo. Ya ahora es todo más desechable, más momentáneo, vamos, ¿no? Un rato y punto. Que ahora el hipster ya ni siquiera es así un look en específico. Claro. El hipster ya es cualquier persona que le lleve la contra a alguien, o sea, muy, muy under, o que nada más escuche música islandesa de electrofunk y acaba perreando en las fiestas, ¿no? Si es que lo invitan, pero... O sea, sí. Todo el mundo se está volviendo mainstream. Todo el mundo compra en las mismas tiendas. Todo el mundo ve a los mismos youtubers. Claro. Todo el mundo ve lo mismo en la tele. Todo el mundo ve lo mismo en Netflix. Y justamente, ya para estar cerrando este programa, la pregunta del millón: ¿qué vamos a dejar? ¿Qué van a dejar los millennials para el futuro? Vimos las generaciones pasadas, están los acetatos, están los típicos peinados, están cierto tipo de carros. ¿Y los millennials? Una pregunta para que pues reflexionen, y claro, quisiéramos seguir discutiéndola porque creo que es algo ahí un poquito, algo importante que pues sí sería muy para resaltar, pero pues se nos acabó el tiempo.
Ojalá y en algún otro momento, Carlos, estés con nosotros. Si es Muchísimas gracias. posible tocar todavía este tema, que de verdad hay muchísimas cosas que aquí tenemos libres. Y qué padre que nos hayas aclarado muchas de ellas, al menos en lo personal. De verdad, conocí ahí unas tantas que fue como de wow, ¿no? Otras tantas en las que concordamos también. ¿Ustedes cómo se sintieron en esta charla? ¿Cómo se identifican? ¿Conocen alguna persona que haya pertenecido a alguna subcultura? ¿Cómo era su comportamiento? ¿Les hubiera gustado ser? A lo mejor como experiencia, ¿no? A ver qué se siente. Terminamos nuestro programita. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Periodistas en Unión. Sabes que Muchísimas eres gracias. bienvenido. Y pues vuelvo, lo reitero, el día que gustes venir, aquí estás. Esta es tu casa, estás 100% invitado. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un gusto venir. Y para despedirme los dejo con esta pregunta. ¿Se han dado cuenta que todo el mundo se parece o a Kim Kardashian o a Maluma? Ya no hay subculturas. Mi nombre es Carlos Ditjasai, mi blog es carditsansa.blogspot.mx. Por favor, léanme, déjenme algún comentario. Sandy, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Gracias. A mí pueden encontrarme en las redes sociales, en Facebook como Sandy Ríos y en Twitter como @lechuga_sandy. Nos estamos escuchando el próximo viernes a partir de las 4. Que tengan un excelente fin de semana.